Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues yo sigo aquí en la hermosa ciudad de Chiclayo y bueno, pues antes de regresar a Trujillo y volver a mi realidad, quería presentarles el concierto al cual asistí ayer por la noche aquí en Chiclayo, en el Teatro Toribio de Mogrovejo, de la gran Lita Peso y también de el gran Carlos Burga. He preferido separar los videos y en esta oportunidad, en este video, les quiero presentar el concierto íntegro de concierto Lita Peso, que fue increíble, fue espectacular. La verdad que me emocioné, disfruté, gocé. Yo estaba en primera fila y bueno, pues pude disfrutar al máximo ese concierto de Lita Peso. Y bueno, pues en este concierto de Lita Peso además hubo la participación de una gran artista, una gran cantante chiclayana que se llama Perla del Perú. Cantó una canción con Lita Peso, la verdad que me impresionó, me encantó. Y además, cuando terminó el concierto, la pude saludar, pude hacerme fotos con ella, pude conocer a su hijo también. Y desde aquí, un saludo para ti, Perla del Perú, y a tu hijo también. Fue un gusto conocerlas a los dos. Y bueno, pues fue algo muy bonito, muy, muy especial. Y a ti, Lita Peso, pues, ¿qué te puedo decir? Que eres un amor, que gracias por estar ahí, por permitirme grabar tus conciertos. Yo me siento muy feliz, ya lo sabes, te admiro muchísimo. Y eres un, y como siempre te digo, eres una estrella, eres una gran artista. Y Tony el Españolito, Antonio, siempre va a estar ahí, apoyándote. Y poder mostrar al mundo entero lo gran, lo artista tan grande que es, de verdad, porque eres un artista impresionante y como persona me pareces una persona maravillosa. Y bueno, pues ya me despido ya. Si les gusta este video, dame un like y suscríbanse a mi canal Tony Españolito Oficial, así me ayudan a seguir creciendo y a poder seguir subiendo videos tan maravillosos de estos conciertos a los que asisto y lo paso tan bien, de verdad. Cuídense mucho, nos vemos. Les habló Tony Españolito, nunca se olviden, ¿ya? Hasta luego, chao, nos vemos, hasta luego. Presentamos el escenario y quiero que recibamos con fuertes palmas, por favor, a la gran Lita Peso, ganadora de La Voz Perú. Fuerte las palmas, por favor, para Lita Peso.
¡Bravo! Muchas gracias. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Muy buenas noches, hermosa gente, hermoso público de Chiclayo. Para mí siempre va a ser un honor, un privilegio poder compartir con todos ustedes este hermoso don, este hermoso regalo que Dios me ha dado. Y hoy celebrando a las mamitas anticipadamente porque se lo merecen. Gracias de todo corazón por estar aquí esta noche.
gracias. Quererte a ti, esta canción, es una de las más importantes de mi carrera artística. Yo la interpreté por primera vez a mis 13 años en un programa llamado Perú Tiene Talento, en una gran semifinal. Canté este tema que es conocido por muchos. ¿Y qué creen que pasó? Me eliminaron. Bueno, pasan los años, viene el año 2018, me presento después de haber ganado Yo Soy Kids en el año 2014, y yo me sentía más grande, más madura, era el primer programa concurso que quería mostrar mi talento, mi voz, para ser exacta, como Lita Peso. Viene el programa Los Cuatro Finalistas, logro entrar al programa, logro sentarme en esa silla. Al día siguiente me toca defender mi sitio, me toca defender mi lugar. Elijo esta canción. ¿Y qué creen que pasó? Te eliminaron. Me volvieron a eliminar. Pero hay un dicho, una frase, que dice que la tercera es... La vencida. La vencida. Viene la voz Perú este año con todos los miedos del mundo, yo, porque la anterior año ya me había eliminado también. Elijo esta canción y mis amigos me decían, mis amigos más cercanos, ¡no, no! ¡Esta canción no cantes! ¡Esta canción es maldita! Y yo le decía con mucha fe, me dijo, yo lo voy a hacer porque le tengo mucha fe a esta canción. Gracias a Dios, logro pasar mis audiciones a ciegas, con cuatro entrenadores volteados, y por supuesto yo elijo el camino de mi madrecita linda, como yo la llamo, la maestra Eva y yo. Y bueno, vienen las siguientes fases, y esta, la segunda, me tocan las batallas. Cuando yo supe que iba a venir a Chiclayo, no podía dejar pasar esta gran oportunidad de poder volver a compartir escenario con esta gran artista paisana de ustedes, una gran artista chiclayana con la que me tocó también batallar en el programa concurso que nos dio tantas alegrías y tantas satisfacciones. Para mí es una gran artista y una gran amiga también, así que quiero que le brinden fuertes aplausos a la gran Perla del Perú. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí y, bueno, invitarme a ese hermoso concierto que para mí es muy importante. Tenerte aquí como ganadora, como artista, sabes que te admiro desde que eras pequeñita. Y bueno, quiero desearte lo mejor en tu carrera. Sabes que yo no voy a estar por acá, pero te voy a desear lo mejor, y a donde quiera que vayas siempre vas a estar aquí en mi corazón. Y esta noche es inolvidable para mí. El aplauso fuerte para la gran Lita Peso. Tuve el privilegio de poder compartirla contigo en el programa. ¡Vamos! ¡Vamos a revivir ese momento! Saber que la vida no es más un rato.
comparto escenario con un gran artista como es Carlos Burga, el gran José José, que nos hace recordar estas canciones que la verdad a mí me encanta. Es un gran honor poder compartir esta vez en Chiclayo. Gracias de todo corazón a mi querido Edinson Delgado por invitarnos a formar parte de esta gran noche especial y poder estar junto a ustedes celebrando un día tan especial para todos nosotros como es a nuestra mamita. Así que a todas mis mamitas que han venido esta noche, un beso y un abrazo para cada una de ustedes. Muy bien. Gracias a esta canción Acaríciame, que dicho sea de paso, fue una de mis galas favoritas. Si desean, puedo verla en YouTube. Yo empecé a recibir muchos comentarios de muchas personas en redes, mis redes comenzaron a crecer, comentarios de grandes artistas, compañeros que me decían muy bien, qué bueno que estás avanzando en el programa, y eso me alentaba mucho. Pero había un mensaje en particular que a mí me tocó el corazón. La maestra Cecilia Ragamonte, que fue jurado en el programa Perú Tiene Talento, me dedicó unas lindas palabras que la verdad a mí me emocionaron mucho. También en ese momento y en esta noche en especial, quiero recordar con mucho amor mis hijos. Bienvenida, Perú Tiene Talento, reina, ¿cómo te llamas? Lita Melissa Peso Cabo. La maestra Cecilia Bracamonte visionó todo lo que vendría después. Yo soy Isabel Pantoja. Hoy quiero confesar que estoy enamorado. Gana la primera temporada de Yo Soy Kids. Por si hay una pregunta en el aire. En el aire. En el aire. Por si hay alguna duda sobre mí. Hoy quiero que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy.
Esta la cantamos todos juntos.
espectacular, impresionante. Muchas gracias. Increíble. Isabel Pantoja siempre va a pertenecer a un lugar muy especial en mi corazón. Gracias a ella, gracias a sus canciones, soy lo que soy también ahora artísticamente, pero esto es un nuevo comienzo que estoy dando y me emociona también, pero también me da un poquito de tristeza porque este personaje me ha dado tantas, tantas alegrías. Pero es momento de dar un paso adelante y quiero agradecer, por supuesto, a todas las personas que han estado ahí apoyándome desde mis inicios y también lo hacen hasta ahora. De verdad, muchísimas gracias por todo su amor, por todo su cariño y por todo su apoyo. ¡Bravo, Lita! ¡Bravo! ¡Qué grande eres! Ya me puse un poco nostálgica. ¿Sí? ¿Qué te pasa, amigo? La verdad es que estas canciones, ¿me pasas mi capita, por favor? Estas canciones a mí me recuerdan mucho a mi hogar, a mi casa, a mi familia, a mis hijitos, porque eran muy amantes de escuchar la música romántica y yo crecí con eso. A veces me da risa, muchos jóvenes más que todo que no conocen ese tipo de música me dicen: ay, Anita, modernízate ya. ¿Por qué cantas esas canciones antiguas? Esas canciones de viejas. Y yo como, espérate un rato. Para mí es viejo tu corazón. Y yo trato de hacerles entender y de hacerles de alguna manera que ellos escuchen esta música, que realmente es maravillosa, música de la buena, música de verdad. Y así que yo crecí con grandes artistas referentes musicales, Isabel Pantoja, claro está, pero también hay otros grandes artistas como Ana Gabriel, Rocío Jurado, Amanda Miguel. Y esta artista que realmente a mí, particularmente, y a toda la familia, también nos llega a lo más profundo de nuestro corazón. Vamos a saber de quién se trata.
Rita, bravo. Muchas gracias, Rita. Sí. Gracias por su cariño, gracias por sus muestras de cariño. Estoy muy feliz, muy agradecida con esta ciudad que me ha acogido desde mis inicios y ahora, en esta nueva etapa, lo sigue siendo. Muchas gracias de todo corazón. Increíble, pero sin duda alguna, uno de los mayores regalos que yo me llevo del programa no es de nada, compañero, claro que no, pues bueno, parte de ello, ¿no? Pero lo más importante creo que ha sido poder conocer, no solo como artista, sino como persona, a mi maestra Eva Villón, a mi mamita linda, como yo la llamo. Esta noche yo, si me la permiten, claro, quiero rendirle homenaje a ella. ¿Se puede? Sí. Esta canción yo la canté en varios escenarios con ella y bueno, esta vez con muchos mejores que eres en Chiclayo. Vamos a ver. Yo perdí el corazón, pero no
Vamos a hacerlos juntos, ¿le parece? Yo no sé yo, pero quiero que esta noche se acabe los tres. ¿Lo resolvemos así? Y perder la razón. Y terminamos con la banda, ¿ok? Un ensayito. Y porque yo ya no estaré, porque de tu amor.
Impresionante. Muchísimas gracias. Gracias por sus aplausos, gracias por su cariño esta noche. Esta canción es muy importante para mí, marcó dos momentos claves en mi vida. Y ahora puedo decir que los tiempos de Dios definitivamente son perfectos, no hay que esperar, todo llega en su momento. Si tienen un sueño, luchen por ello, nunca se rindan, porque los sueños sí se cumplen definitivamente. Gracias de todo corazón a mi querido Edison Delgado, al Colegio Santo Toribio y Puerto Viejo, por darnos este espacio junto a toda mi banda que quiere que le brinde, por favor, fuertes aplausos a cada uno de ellos. Ellos están desde el día uno apoyándome, encaminando este cochecito de sueños, y les agradezco de todo corazón. Y quiero presentarlos para que ustedes lo conozcan a este equipo maravilloso de personas a quien quiero mucho. Voy a empezar por el saxo, mi querido Juan Pablo. Fuerte los aplausos, por favor, para él. Mi queridísimo Bruno y la guitarra, Bruno Gamboa. En el teclado, en el piano, mi queridísimo Diego Sánchez. En la batería, mi hermano, todos los tíos, mis grandes hermanos, o tíos como hermanos, mi queridísimo Joe Gasalar en la batería. Y por supuesto, gran amigo, muchas veces también ha sido papá, dirige esta banda maravillosa, en el bajo el gran Carlos Figueroa. Fuerte los aplausos para él. Gracias, chicos, los quiero mucho, bastante celebrados. Y por supuesto al productor general que está acompañándome, después de mi padre, esta persona es también muy importante y clave en mi vida personal. Y en mi carrera artística me refiero a mi queridísimo productor Tomé Merino, que está ahí en backstage. Un fuerte aplauso, un gran honor para él. Gracias por estar aquí. Muy bien, vamos a continuar. Vamos allá. Y al fin,
Intentando ser un color para mí.
Gracias.